1. Hey, ¿qué tal, familia? Bienvenidas. Seguimos con nuestro reto San Valentín. Hoy nos toca glúteos. Bueno, primero, excelente que estés aquí en esta nueva rutina. Ve haciendo movilidad articular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora hazte esto. 1, 2, vamos, 3, vamos, 4, vamos, 5, cuenta hasta 40, vamos, 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 vamos. Sigo, sigo, sigo. Vamos, 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 vamos. Sigo, continúo, vamos. 20, vamos. 21, vamos. 22, sigo. 23, vamos. 24, bueno, mientras vas haciendo eso, seguimos con nuestro reto San Valentín. Muchas gracias a todas las personas que me dejaron sus mensajes con la historia que les había contado en el capítulo anterior de lo que me había pasado. Muchas de ustedes me dijeron que me siguen en Instagram y ven las historias, me dijeron, no, Adrián, por dragón, por todas esas cosas que te comes, es que te intoxicaste. Y no fue nada de esas cosas que les he mostrado, fue con otra cosa que pronto después les cuento, pero muchas gracias. Ahora empieza a trotar, 1, 2, 1, 2, 1, un trotecito en el puesto, vamos, 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sigo, 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 sigo. Bueno, seguimos con nuestro reto San Valentín. Hoy vamos a trabajar glúteos, ¿ok? Hoy vamos a trabajar glúteos. Ya me siento más recuperado, ya me siento mucho mejor. Muchas gracias, en serio, por todos los mensajes de apoyo, por todos los mensajes de amor, por todos los mensajes de que están ahí acompañándome siempre, de preocupación. Muchas, 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 muchas gracias por todos sus mensajes. Listo, bueno, otra vez movilidad articular para ahí. 10, 1, 2, vamos, 3, 4, 5, vamos, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y nos vamos a hacer otro trote, 20 segunditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Si es la primera vez que ves estas rutinas, bienvenida a esta familia, la familia de Adrián Medellín, donde te vas a poner 10 veces más hermosa de lo que eres, donde vas a mejorar tu seguridad, tu autoestima, y te vas a sentir mucho más valiosa, porque eres valiosa, pero a veces no lo sientes. Las personas que necesiten más calentamiento pueden hacer otros 2-3 minuticos de un trotecito en el puesto, o pueden hacer jumping jacks, o pueden saltar la cuerda. Listo, unos 2-3 minuticos. Con eso tienen. Y bueno, vamos a empezar con elevación de cadera. Vamos a hacer esta rutina hoy rápida y efectiva, como les gusta a ustedes. Listo, bueno, colchoneta. Lo puedo hacer desde la colchoneta o desde un mueble. Por ejemplo, en este caso, ¿qué hago? Desde esta punta, escápulas apoyadas y hago una elevación. Escápulas apoyadas, hago una elevación, contraigo en este punto alto, formo un ángulo más o menos de 90 grados entre mis talones y mis rodillas, bajo mi tronco completo también, elevo. ¿Listo? Bueno, y los que no tengan dónde apoyarse así en ese punto, entonces vamos a hacerlo desde la colchoneta. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar. Momento. Momento, disculpen, 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 estaba mirando algo. Bueno, elevación de cadera, ya saben cómo es. Y vamos a hacer 20 repeticiones. ¿Listo? Empezamos en 3, 2, 1, se fue. Vamos, 1, 2, 3, vamos, 4, vamos, 5, 6,
7, 8, subo, contraigo glúteos, 9, 10, 11, vamos, 12, vamos, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, descanso, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, otras 20, se fue, vamos, 1, 2, muy bien, 3, vamos, 4, las que tengan bandas elásticas, aquí las pueden utilizar, ahí en, arribita de las rodillas, ok, para estimular glúteo medio, vamos, vamos, 5, 6, 7, 8, muy bien, 9, vamos, excelente, 10, muy bien, 11, 12, 13, 14, todos los días mejoro mi salud, mejoro mi estructura física, 16, 17, 18, 19, 20, todos los días, recuerden, la forma en que me quiero ver dentro de 5 años, dentro de 2 años, dentro de 10 años, y no solamente como me quiero ver, 20 más, 1, 2, 3, 4, 5, vamos, 6, vamos, 7, 8, 9, vamos, 10, 11, vamos, 12, 13, muy bien, 14, 15, vamos, 16, 17, 18, 19, 20, y no solamente cómo me quiero ver, porque eso no es lo más importante es cómo me quiero sentir, ojo, cómo me quiero sentir dentro de 5 años cuando tenga tanta edad, cómo me quiero sentir dentro de 10 años cuando tenga tanta edad. Última, vamos, otras 20, 1, 2, 3, 4, 5, vamos, 6, contraigo glúteo, 7, 8, talones apoyados, 9, todo el pie apoyado, 11, 11, 12, 13, vamos, 14, muy bien, 15, 16, 17, 18, 19, 20, muy bien, arriba, se fue, arriba, 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 vamos, 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 vamos. Entonces, la forma en que yo me quiero ver dentro de 5 años, dentro de 2 años, dentro de 1 año, dentro de 10 años, ¿saben cuándo empieza a suceder la magia? Hoy, hoy empieza a suceder la magia. Hoy hay que empezar a dar esos primeros pasos para empezar a formar la estructura, la apariencia física, la salud, la energía, como yo me quiero ver. ¿Listo? Hoy, la forma en que te ves hoy es el resultado de los últimos 4, 5, 10 años. Bueno, seguimos. Bueno, vamos a hacer esta. Ay, Dios mío, ¿esto qué? Main clean, ya hasta la conocen también. Me puedo sostener incluso de algo. Eso porque quiero que estén más o menos a esta altura. Miren pues, no estoy erguido, estoy bien inclinado y voy a dar una patada. Patada para glúteo. Aquí hacemos una extensión de cadera y acá contraemos glúteo. Listo, acá contraemos glúteo. Las que tengan pesitas tobilleras, por ejemplo, acá las pueden utilizar. Listo, entonces, llevo atrás como una patada con el talón, sin exagerar por allá arriba la pierna, sino acá donde contraigo, y nos hacemos 12 repeticiones. No, vamos a hacernos 10, 10 mejor. 10 y 10 por cada lado, empezamos en 3, 2, 1. Vamos a estimular esos glúteos, vamos. 1, 2, 3, 4, vamos, 5, muy bien, 6, vamos, 7, diga, glúteo crece, 7, 8, vamos, 9, 10, me puedo apoyar con un bastón, si no tengo algo aquí cerquita, un muro, una silla, no sé, 10 más, 1, 2, 3, vamos, glúteo crece, 4, 5, 6, vamos, 7, controlados esos movimientos, 8, muy bien, 9, 10, descanso, 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 descanso. Recuerden, todas ustedes son las mujeres más hermosas de este mundo. No quiere decir que las que no hagan esta rutina no son hermosas, ustedes sí son hermosas, pero ustedes son 10 veces más porque están cuidando su cuerpo y están cuidando su salud. Vamos, 10, 1, 2, 3,
4, vamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, vamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Sigo, sigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Vamos. 1, 2, 3. Muy bien. 4, 5, 6. Vamos. 7. Muy bien. 8. Muy bien. 9. 10. Última. Continúo, continúo. 1, 2, 3. Vamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Descanso, 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 descanso. Excelente. Lo estás haciendo súper bien. Ay, todos los días estás más bonita, todos los días estás más hermosa, todos los días con más sabiduría, todos los días con más autoestima. Recuerda, eres una mujer supremamente valiosa. Nadie te lo ha dicho, yo te lo digo. Eres una mujer supremamente valiosa. Si puedes, si puedes, si puedes, si puedes con ese negocio, si puedes con esa familia, si puedes con tus hijos, si puedes con tu casa, si puedes con el trabajo. Si puedes con la universidad, si puedes con estos ejercicios, si puedes cuidar tu alimentación, si puedes. Bueno, volvemos a la colchoneta y volvemos a elevación de cadera, el ejercicio con el que empezamos. Nuevamente, acá vamos a hacer 10 repeticiones de saco. 10 y sostenemos 10 segundos. Acá, sostengo 10 segundos, 10, 9, tal. Listo, empezamos en 3, 2, 1, se fue, 10 repeticiones, 1, muy bien, 2 controladas, 3 controladas, 4, muy bien, 5, 6, 7, muy bien, 8, muy bien, 9, 10 y sostengo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien. Este tipo de ejercicios, bueno, la elevación de cadera es uno de los mejores ejercicios para todo el glúteo. Listo. Y es un ejercicio que se puede utilizar o se puede hacer 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 5, vamos. 6, muy bien. 7, muy bien. 8, muy bien. 9, 10, aprieto, aprieto esa nalga, vamos, 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 que no entre ni una aguja ahí, que no entre ni una aguja. 5, 4, 3, 2, 1. Este es un ejercicio que si estás entrenando en el gimnasio, es un ejercicio que se puede trabajar con cargas altas, y la idea es que lo trabajemos con cargas altas, pero si ya estamos un poquito más avanzados, si eres principiante, primero concéntrate en la técnica. Sino que se puede trabajar con cargas altas porque 3, 2, 1, vamos, 1, 2, vamos, 3, 4, vamos, 5, 6, vamos, 7, muy bien, 8, vamos, 9, 10, sostengo, 10, 9, 8, 7, aprieto duro, 6, 5, 4, 3, 2, 1. El glúteo es uno de los músculos más fuertes y más poderosos que tenemos en nuestro cuerpo. Te resiste cargas altas y este es un ejercicio multiarticular que nos permite involucrar varios grupos musculares, ejercer mayor fuerza, ejercer mayor potencia, además por el ángulo también de trabajo. Vuelvo, 10, 1, 2, 3, vamos, 4, muy bien, 5, muy bien, 6, muy bien. 7, muy bien, 8, muy bien, 9, 10, sostengo, 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. ¡Excelente! Vamos a hacernos la última. Descansamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3. Muy bien. 4, sigo. 5, vamos. 6, excelente. Lo estás haciendo súper bien. 7, 8, vamos. 9, muy bien. Te estoy viendo. Excelente. 10, 9, sostengo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Arriba. Arriba, arriba, arriba. ¿Cómo te está yendo? Excelente. El glúteo mejora porque está compuesto de tejido muscular. Y el tejido muscular, cuando lo estimulamos, y adicional, con la clave principal, que es una buena ingesta de proteína, cuando le estamos dando los nutrientes a través de esa alimentación y el estímulo y el descanso, recuerden que es importante también el descanso, el tiempo de recuperación, el músculo empieza a crecer, el glúteo empieza a crecer. Pero no le va a crecer a esas que entrenan una semana y a la semana no ven resultados y entonces dicen que no sirve. Bueno, sentadilla sumo, más ancho de los hombros, pies más ancho de los hombros, puntas hacia los diagonales, rodillas en dirección a la punta de los pies, bajo más o menos hasta 90 grados y subo contrayendo glúteos, empujando desde los talones. Los talones nunca se despegan del piso. 12 repeticiones en 3, 2, 1, se fue, vamos. 1, muy bien, 2, vamos, 3, vamos, 4, vamos, 5, vamos, 6, muy bien, 7, muy bien, 8, 9, 10, 2 más, 11, 12, me quedo en esa posición, me quedo en esa posición, quédate ahí, contraigo glúteos, descanso, 10, 9, 8, excelente, muy bien, recuerda que eres hermosa, todos los días te repites, soy hermosa, soy hermosa, soy hermosa, sí puedo, sí puedo, sí puedo, ok, 10, 12, 1, 2, 3, vamos, 4, vamos, 5, vamos, 6, vamos, 7, vamos, 8, vamos, 9, sigo, 10, 11, 12, descanso, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, soy fuerte, soy fuerte, soy inteligente, soy valiosa, soy hermosa, ok, vamos pues, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 1, 2, 3, vamos, 4, vamos, 5, las que lleven tiempo conmigo acá utilizan mancuernas, barras, discos, maletas con llenas de libro, lo que sea, 5, 6, 7, vamos, 8, vamos, 9, 10, 11, 12, me quedo ahí, la tensión lo siento en mis glúteos, 10, 9, 8, este ejercicio también trabaja la parte interna de mis piernas, listo, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 1, 2, vamos, 3, vamos, 4, vamos, 5, vamos, contraigo glúteos, subo, contraigo glúteos, 6, 7, vamos, 8, vamos, 9, 10, 2 más, 11, 12, listo. ¿Qué tal? ¿Cómo te está yendo? Ejercicios de mucha conciencia muscular, lo que yo siempre les digo, conciencia muscular, mandar el estímulo hacia la zona que estoy trabajando. Eso lo voy logrando en la medida que voy avanzando en el tiempo. ¡Listo! Bueno, seguimos. Y vamos a finalizar con este ejercicio. Bueno, es que iba a ser Bulgaria. Vea, hagamos este. Es una tijera, pero nuestro enfoque va a ser el glúteo. ¿Cómo? Acá, tijera, eleo, pa. Tijera, eleo, pa. Mi enfoque también va a estar involucrada la pierna, obviamente,
pero mi enfoque no va a ser cuádriceps en este caso, sino glúteo. Es decir, bajo, subo, contraigo. Bajo, subo, contraigo. Bajo, subo, contraigo. ¿Ok? Vamos a hacer 10 y 10 por cada lado. Empezamos en 3, 2, 1. Se fue. Vamos. Subo, contraigo, glúteo. Subo, contraigo, glúteo. Vamos. 3, 4, vamos. 5, vamos. 6, vamos. 7, vamos. 8, 9, 10. Cambio, vamos. 1, 2, 3, muy bien. 4, vamos. 5, vamos. 6, vamos. 7, vamos. 8, 9, 10. Ay, ay, ay. Conciencia muscular. Cuando tengo conciencia muscular, mando el estímulo hacia la zona que deseo mejorar. ¿Ok? Ahora di conmigo, me siento maravillosamente. Repite conmigo, me siento maravillosamente. Me siento. Me siento maravillosamente. Me dicen, no importa si hay gente que te está mirando ahí. No importa que digan, uy, se enloqueció. Sí, nos enloquecimos. Ok, seguimos. 1, 2, 3. Glúteo. 4, 5. Vamos. 6. Vamos. 7. Vamos. 8. Vamos. 9. Vamos. 10. Cambio. 1, 2. 3, vamos, 4, vamos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, descanso, descanso, toma agüita, muy bien, descanso, 5, 4, 3, 2, 1, vuelvo, a ver, ya me perdí, ¿con cuál pie? Ahí está. Ya me perdí, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 9, 10, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Muy bien. Ahora hazte esto. Nos vamos a hacer 20 así. Semiflexión piernas. Semiflexionar mis piernas. Momento. Mis brazos acá atrás. Si tengo un bastón, me lo puedo poner acá. Bajo. Subo y contraigo glúteos. Bajo. Subo y contraigo glúteos. Ok, vamos a hacer 2, 20 y ya cuando finalizamos. Bien hechas entonces. 3, 2, 1. Se fue. 1. Vamos. 2. Vamos. 3. Muy bien. 4. Vamos. 5. Vamos. 6. Muy bien. 7. 8. 9. 10, vamos, 10 más, 1, vamos, 2, sí puedes, 3, vamos, 4, vamos, 5, vamos, talones apoyados, 6, talones apoyados, 7, 8, 9, 10, muy bien, quiero que te des un aplauso, date un aplauso. Un aplauso, date un aplauso tú misma, vamos. Muy bien, así finalizamos la rutina, ya vamos a estirar. Si sientes que está muy cortica para ti, repite todos los ejercicios, vuelve y repite esta rutina, ¿ok? Devuelve, dale al cursor, devuelve al inicio de esta rutina, donde empezamos con los ejercicios, y vuelve y repite conmigo toda la rutina. Listo, si no, hasta aquí es suficiente. Si lo hicimos con buena carga, con buen pesito, y si lo hicimos con conciencia muscular, si nos concentramos, hasta aquí es suficiente. Listo, bueno, colchoneta. Pierna derecha sobre la izquierda.
mano derecha a la derecha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Pierna izquierda sobre la derecha, mano izquierda a la izquierda. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Rodilla al pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Rodillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba. Arriba. Suave, suave, corre, para que no te marees. Suave, suavecito. Tranquilas. Bueno. Reto San Valentín. Este es el día número 12. Día número 12 de nuestro reto San Valentín. Quiero agradecer y felicitar a todas las reinas de la casa, mujeres hermosas, divinas, mamacitas que me siguen desde hace mucho tiempo y que vienen haciendo los retos conmigo. Los retos conmigo bien juiciosas. En serio, te felicito. Si eres nueva, nuevamente, te felicito por estar en ese capítulo. Pero si eres nueva, te recomiendo que vayas a mi canal en YouTube o simplemente te vas para YouTube y pones Reto San Valentín, día número 1, Adrián Medellín. Y ahí te sales del capítulo número 1 para que lo empieces en orden. ¿Listo? Bueno, posición de poder y de agradecimiento. Y decimos, ojo, si eres nuevo, no te asustes. Decimos, gracias. Gracias, Padre amoroso. Gracias, Padre benévolo. Gracias, Padre poderoso, amoroso. Gracias, gracias por darnos tantas bendiciones. A veces ni siquiera nos percatamos de todo lo bueno que nos das, de lo bueno que eres con nosotros y de las capacidades, habilidades. El mero hecho de tener la capacidad de hacer esta rutina ya es una bendición. Ya es una bendición y a veces ni siquiera eso lo agradecemos. Gracias por el alimento que nos das todos los días, porque sea bastante o sea poquito, siempre tenemos algo para llevarnos a la boca. Gracias porque nos permites todos los días crecer. Gracias porque nos das el sol y nos das la lluvia y nos das el aire, nos das una familia, nos das personas a nuestro alrededor, nos das la capacidad de conectarnos a este tipo de dispositivos digitales para hacer una rutina y cuidar nuestro cuerpo. Gracias porque aunque a veces estamos decaídos, sabemos que tu espíritu siempre nos acompaña y que conectarnos a este tipo de contenido que encontramos nutre nuestro espíritu y nos ayuda a sentirnos mejor. Gracias y escúchanos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y que Adrián Medellín siga estando nuestras vidas. Amén. Y que sigamos mejorando. Amén. Ok, bueno. Sígueme en YouTube. Si no me sigues, ve y suscríbete a mi canal en YouTube. Activa la campanita de las notificaciones y compártele estas rutinas a todas las personas que puedas. Ojo, si nosotros queremos bendiciones para nuestra vida, ¿sabes cuál es una de las claves? Compartir bendiciones. Y estas rutinas son unas bendiciones. Son bendiciones. Te sirven para tu salud, tanto física como emocional, mental. Compártele esa bendición a otras personas. Sígueme en Instagram como Adrián Medellín. Activa las notificaciones por allá. Déjame tu saludito por allá también. Tus preguntas preferiblemente por Instagram, por mensaje privado. Y en TikTok, Quiet Odyssey, igual como Adrián Medellín me pueden seguir. Y en Facebook, Adrián Medellín Entrenamiento. Hey, necesito que me hagan un favor, por favor. Un favor, por favor. Váyanse para Facebook. Buscan mi página si no me siguen todavía. Adrián Medellín Entrenamiento, esa es mi página oficial. Les van a aparecer otras, pero mi página oficial es Adrián Medellín Entrenamiento. Le van a dar me gusta a esa página y van a buscar los videos más recientes y por favor compártanlo, no sé si en sus mismas historias, en sus mismos perfiles de Facebook o lo mandan por WhatsApp, por donde quieran, pero ayúdenme porfa a compartir los videos de esa página, que ustedes saben que yo tenía otra página principal, la perdí, me la robaron, entonces ahorita estamos nuevamente creciendo
ayudando a crecer esta página de Adrián Medellín Entrenamiento. Por favor, ayúdenme con eso. Déjame un like. Si no te gustó, déjame un dislike. Déjame, por favor, tus comentarios acá abajo en la cajita de los comentarios. Déjame tu saludito. Desde dónde te estás conectando, cómo te fue con la rutina, cómo te sientes. Cuéntamelo todo, ¿ok? Recuerda que te quiero mucho. Te quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao! Six, seven, eight, nine, ten.